profeta Elías, tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Muros derrumbados están por Jerusalén. Tus puertas derrumbadas están, tu templo ruina es. Pero ¿cómo podré olvidarme de ti, mi Jerusalén? Pues tú eres mi santa ciudad, mi ciudad de verdad. Es por eso que envío a mi siervo para que fortalezca tus manos, con la espada en la mano y la otra el martillo. Reivindiquemos Jerusalén, levántate. Reivindiquemos Jerusalén, esfuércense. Tu Dios contigo está.
vida y mis problemas. Me preguntaba, ¿no hay un profeta en la tierra que pueda guiarnos y pelear por Jerusalén?
y los tornillos cerraré. No te soltaré, Padre, lucharé y los tornillos cerraré. No te soltaré, Padre, lucharé y los tornillos cerraré. ¡Gracias!
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo y agradeciéndole a Dios por un día más de vida. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, una vez más, oh Padre, no nos cansaremos de agradecerte, de darte la gratitud a ti por habernos dado la vida, oh Padre. ¿Qué hubiese sido si tú no hubieses enviado en la cena en estos tiempos a existencia, Señor? No hubiésemos conocido absolutamente nada. Pero dentro de tu programa, antes de la fundación del mundo, oh Padre amado, tú predestinaste a todos los hijos que iban a venir en la cena, Señor. Y es por esa razón que te agradecemos por este gran privilegio, Señor. Tú dijiste en Daniel 12:12 para estos últimos tiempos que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. También dijiste en Daniel 12:9, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán, oh Padre amado, por eso que hemos captado el mensaje de la hora de Apocalipsis 17 que vino en la escena, Señor. Ese es nuestro glorioso mensaje para este último tiempo. Tipo de Moisés que se fue, pero quedó Josué y Caleb, el Espíritu Santo. De la misma manera, oh Padre, Moisés se fue y ha quedado. Tú mismo, Señor, en Primera de Tesalonicenses 4 y 6, tú mismo dijiste, el mismo Jehová, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, que tú mismo ibas a descender, oh Padre. Entonces Josué y Caleb en la escena, cumpliendo la siguiente promesa, la última promesa, la voz final siendo la novia, oh Padre, donde debemos comernos el libro, como dice en Apocalipsis 10, 8 al 11, y profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones. Gracias, Padre Celestial, por esta gran oportunidad que tú nos has brindado, Señor. E iniciamos en esta tarde, Señor, un nuevo compañerismo a través de la lectura de tus gloriosos mensajes del profeta Elías que tú enviaste, que vino a revelar todos los misterios conforme está en Apocalipsis 17. Dijiste tú mismo, Padre, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste de tus siervos los profetas. Y ese es el motivo, Padre amado, que nos juntamos de esta forma, de esta manera, para continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes, Padre amado. Muchas gracias por este privilegio. Los hermanos y las hermanas también que estarán en la cena, te decimos, Señor, guíanos, Padre, para hacerlo de la mejor forma, para poder entender y entrar en la escena de tu palabra rápidamente, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con el mensaje que estábamos ya lecturando, titulado Corintios, libro de corrección. Mensaje, este servicio está realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de abril del año 1957. Vamos a continuar. Voy a lecturar de los párrafos 38 al 44. Dice, noten, solo leamos un par de versículos más. Entonces cerraré de modo que el pastor pueda tomar la palabra. Ahora miren, y esta misma roca era Cristo. Ahora el versículo 5, pero de los demás, de ellos no se agradó Dios. Vean, Él les permitió ser bautizados. Él les permitió comer de la palabra y creerla. Él les permitió recibir las bendiciones espirituales. Él les permitió beber de la roca espiritual. Todo lo que Dios hizo por su gracia, pero todavía Dios no estaba agradado con ellos. Miren, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Después de todas estas experiencias, después de todos nuestros grandes servicios de sanidad que hemos visto, después de todos los grandes milagros que hemos visto realizados, después de todas las grandes sensaciones que hemos tenido, el gritar y alabar a Dios bebiendo de esa roca, todos los buenos sermones que hemos disfrutado y aún ser desechados por todas partes. Nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de iniquidad. Examinen.
Tenemos un avivamiento venidero. Sé que esto es duro, pero hermano, cualquier padre que no corrige a sus hijos no es un buen papá. Eso es correcto. Desechados. Párrafo 39. Ahora, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Pablo hablando, ¿lo creen? Fue un ejemplo, muy bien, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Pueden imaginarse a un hombre que es un tocadiscos grabando discos y tocando canciones sucias y viejas de rock and roll y algo pasa y todo se estremece? Y toda esa clase de canciones sucias y antiguas de Elvis Presley y estos tipos tocan y entonces regresan y personifican la predicación del Evangelio. Piénsenlo. ¿Pudieran imaginarse a un hombre y mujer sentados y la mujer acostada en el patio trasero y de apariencia sucia con ropitas cortas lanzándose delante de los hombres y luego se da la vuelta y bebe de la roca espiritual y grita y seguir igual? Hay una gran doctrina entre la gente pentecostal de la liberación femenina. Ellas usan grandes aretes largos y usando toda esa clase de ropa. Y un joven se sentó frente a mi casa hace unos días en una pequeña camioneta, diciendo que su esposa pentecostal habla en lenguas, da profecía, seguro, y dijo que la iglesia entera usaba pantaloncitos cortos. Y ella va por la calle a las 8 o 9 en punto de la noche recogiendo colillas de cigarrillo que otros han botado y fumando. Y todavía gritando, alabando al Señor y dando profecía. Párrafo 40. Yo me paré el otro día en una iglesia donde un gran hombre de Dios, al cual le tengo un gran respeto, y él estaba exponiendo esto. Después, uno de los hombres que es principal de ella y sale tenía toda esa sangre saliendo de sus manos y cosas, y me he puesto ronco de esto a oeste, tratando de condenar esa cosa en los terrenos de la Biblia, cuando no es de Dios. Cualquier sangre que salga de Cristo sería sangre corporal. Entonces su cuerpo corporal está aquí. Entonces ya ocurrió la segunda venida. Jesús dijo, no lo creéis. Cuando digan, mirad, está en el desierto. No creéis cuando Él está aquí. No lo creéis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. De tal manera que engañarían al mismo escogido. Párrafo 41. Y lo he vociferado de este a oeste. Y finalmente en la costa oeste, cuando el anciano doctor Canadá, quien es un amigo íntimo, se paró y otro hombre que era un administrador de un cierto predicador que comenzó esto, uno de estos movimientos, llegó ahí y dio un gran de aceite y sangre santa, o sangre sería mostrada hoy. Y ellos abarrotaron el lugar. Y él mostró cómo debajo de su cinturón tenía dos agujas enterradas. Cualquiera sabe que ustedes pueden pinchar este dedo y no sangrará a menos que lo ordenen o lo aprieten. Ustedes pinchan un agujero en ello, no lo hará porque las venas están muy lejos de ahí. Y cuando él lo hizo, entre paréntesis, le mostró cómo lo había hecho. Él tenía aceite ahí, puso las manos ahí. Entonces él subió y dijo, ven mis manos. Perfectamente normales. Entonces dijo, gloria a Dios, aleluya. Y él hizo como si ordeñara su mano. Mostró que había sangre extraída de sus dedos. Mientras que todos estaban gritando, él secó su cabeza y había una cruz. Cuando el mismo hombre que estaba en el hombre hizo eso, fue expuesto ahí mismo ante la audiencia y fue a sus bolsillos para mostrar toda la clase, toda la cosa. Uno hizo un corazón en la pared y dijo, esta pared está exhalando la sangre de Jesús. Ese es el corazón de Jesús. Un enorme anciano texano se acercó. No estaba asustado. Dijo, si alguien toca eso, morirá. Tenían cuerdas todas. Tenían las fotografías de eso y todo ahí donde esta pared sangraba, exhalando la sangre de un corazón. Y este sujeto se acercó y se escabulló en la iglesia, y él y su esposa, y levantaron las manchas de la pared y se sentaron y empezaron hasta que ellos entraron. El pastor dijo, bueno, ustedes saben, Jesús ha estado aquí y quitó eso. Él dijo, Jesús no tuvo nada que ver con eso, yo lo hice. Eso es correcto. Párrafo 42. ¿Qué está sucediendo?
es porque la gente es inestable en la palabra del Dios viviente. Nos dice la Biblia que irían de este, del oeste, del norte y el sur. Habría un hambre no por pan y agua solamente, sino de oír la palabra de Dios. ¿Qué día en el que estamos viviendo? Y ahora vemos todas estas grandes iglesias denominacionales que se están todas ligando juntas y va a llegar a un lugar en el que tienen que pertenecer a esta liga de iglesias antes de que puedan tener una radio. Muchacho, estás fuera del aire, jamás se preocupen sobre eso y el resto de ellos también y todos los programas de televisión. Ustedes tendrán que pertenecer a la Liga de las Iglesias antes que ustedes puedan hacerlo. Y cuando ustedes hacen eso, no están formando nada en el mundo, sino la marca de la bestia de la Biblia. Ahí lo tienen. ¿Ven cómo está ligado todo junto? Párrafo 43. Oh, gracias a Dios, hay verdaderamente un Dios viviente. Hay verdaderamente un Señor verdadero. Verdaderamente hay una palabra verdadera. Verdaderamente hay una sanidad verdadera. Verdaderamente hay todas estas cosas, pero hermano, jamás base su fe sobre alguna pequeña sensación, sobre una orden de iglesia, sobre el tomar la comunión, sobre el comer de la roca espiritual. Ustedes dicen, yo sé esto, hermano, yo probé a Dios. Eso pudiera ser exactamente la verdad, pero ¿en qué clase de lugar ha caído eso? Esa es la siguiente cosa. ¿En qué clase de cubeta ha caído? Justo e injusto. Párrafo 44, por último. Ahora escuchen. Ahora, estos fueron ejemplos para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. ¿Cuál fue su lección? Ahora escuchen. Quiero llegar un poco más adelante, si me disculpan. Ni seáis idólatras. Oh, ustedes dicen, le doy gracias a Dios que no soy un idólatra. Esperen un minuto. Examinémoslo por la palabra. Ustedes dicen, yo no adoraría un ídolo. Eso no significa del todo que ustedes adoran un ídolo. Ustedes solo tienen que estar ociosos haciendo nada. Ir a la iglesia, eso está todo bien. Regresar a casa, no hacer nada al respecto. Hermano, un verdadero hombre o mujer nacidos de nuevo no pueden estar quietos. Hay algo en ellos. Ellos tienen que testificar, tienen que hacer algo. Ellos están obligados a hacer algo. No puede guardar su paz. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje. Corintios. Libro de corrección, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de abril del año 1957. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 45 al 51. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje Corintios, libro de corrección. Párrafo 45. Escuchen. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿De qué está hablando Pablo? Ejemplos. Ellos fueron bautizados en la iglesia. Ellos tenían un bautismo correcto, absolutamente. Uno es tres veces hacia adelante, hacia atrás. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo Jesús, lo que haya sido. Ellos tenían un bautismo correcto. Ellos fueron bautizados correctamente. Nosotros nos agitamos y nos molestamos y argumentamos sobre cositas como esa. ¿Qué bien hace eso? Están dejando fuera el principio mayor. Nuestras iglesias se han separado por el bautismo, ciertamente. Entonces ustedes dicen, oh, aleluya, ellos no han recibido la bendición espiritual que nosotros tenemos. Ellos solo son decrépitos, fríos y formales. Gloria a Dios. Yo como el verdadero maná de Dios. Yo sé que es la verdad. Eso es exactamente la verdad, pero ¿qué diferencia hace eso? Ustedes dicen, hermano, el Espíritu Santo realmente cae en nuestra iglesia. Eso es bueno.
Pero, ¿qué diferencia les hace a ustedes si no son la clase correcta de vaso en el que eso ha caído? Recuerden. O ustedes dicen, yo soy sincero. Ellos también lo fueron. Ellos dejaron sus hogares y salieron. Incluso pusieron en riesgo sus vidas para seguir. Ellos hicieron mucho más que lo que nosotros hacemos. Eso no tuvo nada que ver con eso. Solo piensen, la Biblia dijo, en vano me adoran, en vano me adoran. Absolutamente verdadera adoración en vano. ¿Dónde comenzó? Vino desde el jardín del Edén. Caín, él adoró igual como Abel lo hizo, pero él lo adoró a él en vano. Sí, señor. Párrafo 46. Hay camino que al hombre le parece derecho. Ustedes dicen, bueno, ¿por qué es eso? Yo me he arrepentido. ¿Por qué es que no estoy del todo bien? Me he arrepentido. Yo creo que soy tan bueno como cualquier otro. Yo voy a la iglesia. Yo he sido bautizado. Yo recibo la bendición de Dios. Me encanta un buen sermón. Yo amo la palabra de Dios. Me gusta leerla y obtener también la bendición espiritual. Y aleluya, yo puedo profetizar. Puedo hablar en lenguas. Yo he hecho todas estas cosas. ¿Me quiere decir que es en vano? No estoy diciendo que es en vano, pero es posible que pudiera ser en vano. Eso es correcto. Eso depende en lo que está allí en usted. Eso es correcto. Es usted que está recibiendo esto. Si ustedes no son nacidos de nuevo, si de hecho no hay algo en ustedes, entonces es en vano. Todas las bendiciones que tengo no tienen nada que ver. 47. Ahora, solo uno más. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Cometer fornicación, eso es fornicaciones espirituales. Si tuviéramos tiempo, la escuela dominical ha terminado. Fornicación espiritual. Ni tenemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron. Perdón, ni tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Murmurando, codiciando, mezclándose con el mundo, con su religión, saliendo. Dios ama la pureza, pureza verdadera. 48. Yo estaba hablando esta mañana, pensé que, ahora terminando, pensé esto, que es más dulce en la vida de un hombre, que es más dulce que llegar a casa cuando está cansado y fatigado con su pequeña caja de herramientas en su mano, de trabajar todo el día, o arando, o lo que sea que él pudiera hacer, llegar y tener a una esposa encantadora para recibirlo en la puerta, sentarse en su regazo un minuto y acariciar su frente un poco, y besarlo en la mejilla, y poner sus brazos alrededor de él y decir, querido, sé que estás cansado, has trabajado tan duro. Le da consuelo. ¿Cómo él sabe que ese brazo a su alrededor es de él y absolutamente de él? Es suyo. Nunca está alrededor de ningún otro hombre o algún otro querido. El beso sobre su mejilla es desde un verdadero corazón santo y puro, que solo lo ama a él y solo a él, como los hace. Yo sé, los hace hinchar el pecho y decir, bueno, después de todo, no estoy muy cansado. Vean, eso es, eso le hace algo a usted. Quiero decirles algo, pero ¿qué si ese beso es puesto en su mejilla y él no tiene confianza? Pudiera haber sido puesto en la mejilla de algún otro hombre.
¿Qué si esos brazos alrededor de él han abrazado a todos y todavía desean hacer lo mismo? No significaría mucho. No hay mucho ahí. ¿Por qué? 49. Ahora, en el principio ellos eran uno. Dios, cuando él hizo al hombre, hizo una persona dual, ambos, masculino y femenino. Él los separó en la carne y los puso aquí en la tierra en carne. Y la parte femenina todavía estaba en espíritu. Miren, amigos, Dios fue muy cuidadoso. Oh, ¿cómo esto? No dejen que se les escape. Dios nunca tomó un puñado de polvo e hizo a Eva. Ella habría sido una creación diferente. Y ella no es una creación. Ella es un subproducto. Y Dios va al corazón de Adán. Entre paréntesis, esa costilla justo debajo de su corazón. Y toma una costilla y hace una esposa. Y la parte misma del espíritu de Adán estaba en la mujer. Y ellos dos son uno. Alma, cuerpo, espíritu. Ellos son uno. Ellos son perfecta unidad. Una verdadera mujer y un verdadero esposo, una verdadera esposa, y ellos son uno, juntos. ¿De qué es tipo? Cristo, desde su seno. No un subproducto, no una empollada metodista o una bautista o una pentecostal, no señor, pero desde su propio corazón. Él tomó un amorcito que fuese tan pura y fiel como pudiera ser. Ella es tan leal como un lirio. Vean allá a Salomón hablando. Ven, amor mío, caminemos entre las granadas. Embriaguémonos de amores. Y cuando el creyente verdadero abre sus brazos con un corazón puro y se sostiene de Cristo, ese afecto de ese amante de Cristo va dentro del pecho de su esposa, igual como el esposo hace con una esposa verdadera. 50. ¿Qué tipo de persona debiéramos ser? ¿Estamos jugando a la ramera con Cristo? ¿Estamos dependiendo en alguna cosita y corriendo tras el mundo y las cosas del mundo y de mente mundana y no ese amor verdadero y devoción que debiéramos tener? ¿Pueden imaginarlo? Vaya, ¿puede imaginar a su esposa, hermano, viniendo y sentándose en su regazo con su pequeño atuendo ostentoso y sus faldillas y sus cosas de encaje y su pequeña cabellera toda arreglada y erizada y todo de esa manera? Poner sus manos alrededor y decir, oh, John, te amo tanto, te amo. Y usted sabe ahí mismo que hay algo errado. Usted no tiene confianza en ella, sin importar qué tan bonita se mira o qué tanto se ha arreglado. Ustedes, si usted no tiene esa confianza perfecta, hay algo equivocado. Eso no satisface ese anhelo que un hombre tendría por su esposa. Y ahora solo piensen de ustedes mismos, jugando con el mundo y enredándose con el mundo, y arrodillarse y decir, oh, Señor Jesús, te amo. Es un beso ardiente del hipócrita Judas. Eso es correcto. 51. Piensen de estas cosas. Hay un avivamiento venidero ahora. Vean, oh, usted pudiera tener el anillo de bodas. Eso está bien, pero usted no es una esposa. Oh, usted pudiera ser una mujer. Usted pudiera ser la señora de la casa, pero usted no es una esposa si actúa de esa manera. Y usted no es una verdadera cristiana. Usted no es un verdadero y genuino producto por Cristo si no le ama y con todo lo que tiene en usted. No me interesa si usted se ve bonita o no. Usted le ama y se expresa a sí misma. Eso cuando ustedes dos llegan a ser uno. Eso es cuando Cristo está en su iglesia, no por denominación, no por bautismo, no por sensaciones,
no por nada, sino por un amor verdadero. Ustedes fueron sacados del seno de Dios cuando Él fue herido allá y Él los compró. Y su amor y su veracidad y su felicidad prueba lo que usted es. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Corintios, libro de corrección, mensaje predicado el día 14 de abril del año 1957. Para continuar y concluir con este mensaje, hermana Lidia, por favor, en los párrafos 52 al 57. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Para continuar con el libro de Corintios, libro de corrección del 57 del 14 de abril, párrafo 52. ¿Ven lo que digo? Ya sea que usted sea toda pecosa o no, no me interesa si mi esposa nunca peinara su cabello otra vez. Si ella no usara un lindo vestido o nunca, ella sería mi amorcito. Yo la admiro por causa de su fidelidad, su virtud, lo que ella es. Esto es lo que ella es. Y para un cristiano, hombres y mujeres, eso es lo que somos a la vista de Dios. No es porque podemos ir a la mejor iglesia, o podemos vestirnos mejor, o podemos entrar en este vecindario, o podemos hacer esto, o podemos pasearnos en esto, o podemos hacer esto o eso. Eso no tiene nada que ver con ello. Es la virtud de nuestra fidelidad y nuestro amor por Cristo, y ese es el nacimiento. Esa es la cosa que merece aprobación. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Si alimentase a los pobres, si repartiese mis bienes, si hiciera esto y eso y lo otro y eso, nada soy. ¿Qué le interesa a Cristo todo lo que usted pudiera hacer y todo lo que pudiera hacer así si ese genuino amor verdadero y fidelidad no está ahí? Piénselo, no lo harán. 53. Esta es Escuela Dominical y recuerden que esta es una lección para ustedes. Este, en su corazón, dejen que Cristo tenga el primer lugar como la mujer verdadera con su esposo. Otros brazos no pueden tocarla en ningún lugar. Ningún otro beso, sin importar qué tan simpático se vea. Ella voltearía su cabeza. Ella tiene un amor fijo y es por su esposo. Eso es correcto. No importa qué tan guapo pudiera ser el hombre, qué tan pulido y liso se mirara su cuello y cómo pudiera mantenerse. ¿Correcto? No, señor, para nada. Ella ama a ese esposo y solo a ese. Ella ha cedido todas sus virtudes y todos sus besos, todos sus amores, y todo es para su esposo y solo él. ¿Ve lo que digo? Y ustedes ceden todo lo del mundo sin importar qué tan bien se mire, qué tan bonito se mire y qué tan fácil, fascinante se mire. 54. Su virtud es por lo que usted es contada. Usted dice, oh, aleluya, sé que lo tengo porque hice esto, aleluya, y con suficiente temperamento para pelear con una sierra circular. Permítame decirle, hermano, es virtud lo que Cristo respeta. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, aunque derrame sangre de ambas manos, si grito y danzo en el espíritu, si como la palabra de Dios y la amo, si bebo de la misma roca que el resto de ellos beben, aunque palmee mis manos tan duro como los demás, si puedo derramar lágrimas de cocodrilo, si puedo hacer esto, pero si esa genuina y verdadera, real virtud cristiana no está ahí para Cristo, ustedes llegan a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Pablo estaba advirtiendo a su iglesia de esto. La iglesia de los corintios, la cual estaba toda confundida en toda clase de fantasía. Yo les estoy advirtiendo, amigos, recuerden, tengo que responder por ustedes allá en el día del juicio y su sangre no estará sobre mí,
No importa qué tan fieles sean para algo más, sean fieles para Cristo. Recuerden que esa es mi oración. 55. Bendito Padre Celestial, en esta condición presente, venimos ahora y confesando todos nuestros errores. Oh, sé misericordioso, Dios misericordioso, y rogamos que mires dentro de nuestros corazones. Y en esta hora, mientras estamos esperando con nuestras cabezas inclinadas al polvo, mira dentro del corazón del anciano, dentro del corazón de la anciana, dentro del corazón de los de mediana edad y los jóvenes, incluso de los niñitos, y que nos examinemos a nosotros mismos. Estamos entrando en esta Semana Santa que celebramos como Viernes Santo y Pascua, la resurrección. Aunque hayamos sido fieles a la iglesia este año, aunque hayamos amado la comunión, aunque hayamos gritado, pudiéramos haber hecho muchas cosas, pero, oh Dios, mira dentro de mi corazón. Hablo por mí mismo, mira dentro de mi corazón, dentro del corazón de este pueblo, aquí esta mañana, y examínanos. Señor, si hubiese algo que toma el lugar de Cristo, oh Dios, quítalo. Si es pereza, si es deficiencia, si es, sea lo que sea, yo no sé, pero Dios, quítalo de nosotros. Oh, no queremos ser desechados aquí mismo, en el tiempo de la batalla, desechados por Dios y ser un enemigo de Él. Oh Dios, mira dentro de nuestros corazones, examínanos por tu Espíritu Santo y permítenos ver esta mañana si hay alguna cosa malvada en nosotros. Si la hay, quítala, Padre. Ahora la ponemos sobre el altar para alejarnos y dejarla ahí. Si es frivolidad, si es temperamento, o si es indiferencia, si es negligencia, si es sea lo que sea, si es odio, si es malicia, si es contienda, si es sea lo que sea, oh Dios, quítalo hoy de nosotros. 56. Y que solo seamos llenos de tu gracia en este avivamiento venidero, Señor, hasta que muchos entren y sean salvos. La pequeña comunidad aquí, donde hemos tratado tanto ahora el primer avivamiento, que he celebrado en 10 años, ahora ruego que nos deje ese verdadero y genuino espíritu en nuestros corazones y que se ancle ahí por la eternidad. Concédelo, Señor. Haznos, examínanos a nosotros mismos. Nos cansamos con gente por la manera que tratamos a nuestras esposas, que tan fieles somos a que tan fieles son nuestras esposas con nosotros, y que solo pongamos esta mañana en nuestros corazones. ¿Cómo pensaría si algo como eso pasara en nuestros hogares? Y luego que tornemos nuestras afectos hacia ti y digamos, oh Dios, sé misericordioso conmigo. Oh, si la esposa solo como una vez al mes viniera y pusiera su mano sobre la de ustedes y dijera, querido, te amo, y se alejara, oh, ¿cómo pareciera que ella está siendo negligente conmigo? ¿Cómo pareciera que hay algo mal? Y Dios, cuando quizás una vez al mes, una vez cuando vamos a la iglesia, ofrecemos una pequeña oración. Oh, tú quieres nuestro amor, nuestra comunión, todo el tiempo que nuestros pensamientos y nuestras intenciones en nuestro corazón permanezcan en ti, concédelo, Señor. Oh, mantén nuestros corazones tan fijos en ti que lleguemos a estar ciegos, muy indiferentes con las cosas del mundo. Concédelo, Señor. Óyenos ahora y bendícenos en la otra parte de estos servicios. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 57. Ahora el Señor los bendiga mucho. Lamento haber tomado unos minutos de más ahí, después de que la escuela dominical fue después de la
de que la escuela dominical fue despedida y oro que Dios les bendiga. No dije estas cosas, esto es extraído de la palabra. Ejemplos para nosotros son ejemplos. Y ahora, miren, amigos, ¿cómo se sentiría si supieran que su esposa, que lo besa afuera, una traidora? Piénselo, estudiando un momento, ¿qué pensaría? Ahora, cuando viene a Dios como un traidor, no haga eso, sean sinceros, no tienen que tomar una sensación, ustedes no tienen que tomar algo diferente. Cuando los cielos completos están llenos del Espíritu, llenos del genuino, verdadero amor de Dios, ¿por qué tomar un sustituto cuando podemos tomar lo verdadero? Es para ustedes. Ahora, que el Señor les bendiga mientras devuelvo el servicio a nuestro pastor. Y no olviden esta semana, ahora, el pequeño avivamiento para la comunidad y las ciudades vecinas aquí. Vayan al teléfono, llamen a alguien y dígales que vengan. Tendremos llamado al altar y esperamos un buen tiempo. El Señor, esta semana, el Señor les bendiga hasta que los vea el próximo miércoles por la noche. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana. Diría Dios le bendiga. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido este glorioso mensaje, Corintios, libro de corrección. Este servicio fue realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de abril del año 1957. De inmediato vamos a pasar al siguiente mensaje titulado La segunda venida del Señor. Mensaje predicado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 17 de abril del año 1957. Iniciamos con este nuevo y glorioso mensaje. Hermana Violeta, por favor, en los párrafos 1 al 5. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, la segunda venida del Señor. Párrafo 1. Nuestro Padre Celestial, al venir nosotros a ti en esta noche, en este precioso nombre del Señor Jesús, estamos tan contentos, entre tanto que abordamos estos días santos, sabiendo que esto representa el tiempo más maravilloso en la tierra. Es cuando ese todo suficiente sacrificio fue hecho para que los pobres pecadores perdidos fuesen hechos libres y tengan esta gran esperanza que tenemos dentro de nosotros en esta noche. Que algún día Él vendrá otra vez en esta noche al abordar este púlpito, entrando por la puerta y escuchando este canto antiguo. Tendremos una gran semana de regreso al hogar. Los primeros 10,000 años me hacen recordar de muchos años atrás, cuando nos reuníamos aquí en el tabernáculo antes que el gran avivamiento mundial diera comienzo. Padre, Dios, nosotros simplemente atesoramos esos recuerdos y pareciera tan bueno en nuestra alma al estar de regreso nuevamente en esta noche para comenzar otro de aquellos antiguos avivamientos donde los pecadores claman por misericordia y donde los caídos se arreglan con Dios otra vez. Y el Espíritu Santo es la persona principal en la reunión, quien toma el control y gobierna y nos trae el pan de vida por medio de la palabra. Y oramos en Él, y oramos que Él nos ministre noche tras noche en este avivamiento. Sane al enfermo, al necesitado, santifique cada creyente
y que reciba gloria mediante estos esfuerzos que hacemos. Porque, Padre, Dios es solo para honra y gloria de su nombre. Te lo pedimos. Amén. Esto es párrafo 2. Esto es para cumplir una promesa que hice hace años atrás. Se tomó mucho tiempo para llegar a ello, regresar al tabernáculo para un avivamiento. Y ahora sabemos que no tenemos suficiente espacio en nuestro pequeño tabernáculo para un avivamiento, pero simplemente vamos a acomodarnos aquí lo mejor que podamos por la próxima noche para la gloria de Dios. A mí me encanta tener reuniones en la iglesia. En muchas partes las tenemos en estudios. Fue afuera, al aire libre, en las arenas. Pero es distinto cuando uno las tiene en la iglesia. Pareciera que hay un compañerismo más dulce y cercano cuando uno está en la iglesia. Fuera esas arenas, los lugares mundanos, estamos agradecidos por el privilegio de estar allá como un poder demoníaco que no tiene que romper antes de que el avivamiento aún empiece. Y entonces, cuando uno viene a la iglesia, es un lugar donde Dios habita, es venir a su casa para tener una reunión. Ahora, en esta noche estamos contentos de ver muchos de los antiguos rostros que vi años atrás, al final de mi ministerio, en el tabernáculo. Veo al hermano Graham aquí adentro, y al hermano Curtis, y a la hermana Hertie aquí, y el hermano y la hermana Cobb. Oh, hermano, muchos de ustedes, el hermano y la hermana Spencer, y todos ustedes aquí, estamos tan contentos. Mamá y la señora Sutner, el hermano Aka, y muchísimos de ustedes. ¿Cuántos hay aquí del tiempo en que comenzamos? Quiero decir, ¿cuántos ya salí en el avivamiento? Déjenme ver sus manos por toda la iglesia en esta noche. Miren, los hermanos, eso está muy bien. Ahora, nosotros sabemos que los avivamientos solo vienen por medio del Espíritu Santo. Él es el único quien trae avivamiento. Nosotros mismos no los podemos hacer, únicamente podemos hacer el esfuerzo. Y Dios tiene que bendecir ese esfuerzo. Y confiamos que Él lo hará. Amén. Le estaba diciendo a mi esposa en el camino hacia acá que ni siquiera tuve la oportunidad de cenar esta noche. La casa está bastante ajetreada. Fue hasta las 2 de la tarde ayer, por fin me puse mi camisa desde el momento en que me levanté ayer en la mañana. Eso es la parte que encierra al teléfono. Y era exactamente las 2 en punto cuando tuve una emergencia de parte del doctor Sam Adair en Louisville. Y luego también muchas otras llamadas, y los veteranos, una desde el hospital dijo: bueno, hemos esperado vez tras vez y el infierno es peor al llegar allí que lo que han sido estas angustias, esperando, y simplemente hay un clamor y un lloro en todas partes. De ministros, y les digo, estamos viviendo en uno de los días más grandes en este mundo. ¿Alguna vez haya conocido uno de los tiempos más grandes
Estoy tan contento de ver un hombre en los corazones del pueblo por más de Dios. 5. Ahora, lo he aceptado en mi corazón, orando dentro de la voluntad de que esté dentro de la voluntad de Dios. Y a propósito, hay algunas personas paradas allá atrás, me pregunto, ¿tenemos un asiento aquí, una banquita? Me pregunto, si no hubiera manera de arreglar esa banquita, algunas de las damas o algo paradas allá atrás, que quizás pudiéramos aquí. Me pregunto si algunos de aquí o alguien se acercaría y se sentarían aquí en la banca, al frente quizás, hermano Ben. Estamos contentos de verlo por aquí. La última vez que lo vi, yo estaba en el Valle de San Fernando, California, hace algunas semanas atrás. Aquí frente hay lugares y ustedes desean venir, ustedes los que están parados allá atrás. Ahora, si ustedes quieren venirse acá, pues vénganse ahora aquí, arriba, en la plataforma. Un asiento extra y algunos lugares más aquí en el altar. Queremos que ustedes estén tan cómodos como les deseo, como les sea posible. 6. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Violeta. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje, la segunda venida del Señor. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 17 de abril del año 1957. Continuamos con este glorioso mensaje. Hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 6 al 12. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la segunda venida del Señor del 17 de abril de 1957. Párrafo 6. Le dije a mi esposa que me hice una promesa a mí mismo, que con la ayuda del Señor no intento extenderme demasiado en los servicios. Quiero hablar 30 minutos, Dios mediante. Y eso en sí será un milagro, debido a que no puedo entrar al tema rápidamente, pero tengo que hacer el intento. Y a causa de, y luego, la próxima vez nosotros, esto, mañana en la noche. En esta noche mi tema es la segunda venida del Señor. Y mañana por la noche es noche de Santa Cena. Y quiero hablar sobre la Santa Cena desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Y nosotros estamos, mañana por la noche es la noche oficial de la Santa Cena, pues es la noche en que nuestro Señor fue entregado. Y es la noche oficial de Santa Cena. Y después de los servicios de mañana por la noche, el servicio regular de predicación, tendremos la Santa Cena. Y todos están invitados a venir con nosotros y participar de este glorioso sacramento que nos dejó el Señor Jesús. Y luego a la noche siguiente, si el Señor lo permite, siendo la noche de la crucifixión, deseo tomarlo desde un punto de vista diferente del que tal vez ustedes han estado escuchando en la radio, la crucifixión. Y luego el sábado por la noche, la sepultura. El domingo por la mañana, a las 6:00, un servicio de amanecer. Y a las 10:00, un servicio bautismal, si es que hay algunos para ser bautizados. Y luego un mensaje matutino de Pascua. Párrafo 7. Y el domingo por la noche, si el Señor lo permite, estamos esperando un mensaje corto sobre la evidencia de la resurrección y un servicio de sanidad, un servicio normal de sanidad, como el que nosotros tenemos en las reuniones allá en la reunión normal, este domingo que viene en la noche. Y si ustedes nunca lo han visto, y si sus amigos nunca han visto la evidencia visible del Jesús resucitado, yo espero que Él lo hará como lo ha hecho en estos años pasados en las reuniones. Aparecer aquí mismo y hacer las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y nosotros estamos esperando ansiosamente ese tiempo, la venida que vendrá. Párrafo 8.
Eso es, acérquense y acomódense en lo mejor que puedan. Y me pregunto si tal vez mañana por la noche nos fuera posible conseguir algunas sillas de alguna parte. Posiblemente en la funeraria o en algún otro lugar pudiéramos conseguir algunas adicionales. Tal vez para ponerlas alrededor, en los lados. Queremos que todos estén tan cómodos como les sea posible. Párrafo 9. ¿Cuántos aman al Señor Jesús con todo lo que está en ustedes? Ahora solo pongamos nuestra mira hacia Cristo y simplemente miremos. Nosotros no estamos aquí por doctrinas. Estamos aquí para adorar al Señor. Y únicamente estamos aquí para invitar a toda persona de cualquier credo, color, raza. Eso no tiene importancia aquí. Solo estamos viniendo aquí para adorar al Señor. Y antes que los servicios den principio, habrá una media hora de cantos chapada a la antigua. Y ahora mañana en la noche voy a procurar empezar, si es posible, así como en esta noche, exactamente a las 8 en punto, y despedir tan rápido como podamos, y así poder estar de regreso la noche siguiente. Y ahora, todos son bienvenidos, y nuestros visitantes están en la mejor disposición para venir en compañerismo. Si tan pronto como el servicio termine, ustedes, la gente de la iglesia aquí, que se reúnen aquí, procuren estrecharle la mano a todos los que les sea posible. Solo relájense. Ahora simplemente tengan un tiempo maravilloso. Uno no sabe lo que el Señor pudiera hacer. Este es un tiempo de Pascua y nosotros estamos anticipando grandes cosas. Párrafo 10. Y ahora, en la bendita palabra deseo leer solo un versículo, un renglón o dos del Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, el versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Párrafo 11. Ahora, esa pudiera parecer una escritura muy rara para la segunda venida de Cristo. Y sin embargo está hablando de la segunda venida de Cristo. Y este gran tema que tenemos aquí delante de nosotros es uno de los temas más vitales en toda la Sagrada Escritura. No hay nada tan importante como la venida del Señor Jesús, porque si Él no viene, nosotros somos hallados falsos testigos y nuestros muertos que están en el sepulcro están perdidos y no queda ninguna esperanza para nosotros si Jesús no viene visiblemente por segunda vez. Y en la misma, esta luz, a la luz misma de la segunda venida, fue tan importante, tanto que esta Semana Santa a la cual nos estamos aproximando, lo cual Jesús, cuando Él estaba abordándola la primera vez en las mismas sombras de la cruz, Él habló muy poco de su muerte, sepultura y resurrección. Él habló más sobre su segunda venida que lo que habló sobre su muerte, sepultura y resurrección. Por lo tanto, a la luz de esto, debe ser un tema muy importante. En el Antiguo Testamento hay muchas más escrituras en el Antiguo Testamento tocante a la segunda venida de Cristo que las que hubo para la primera venida de Cristo. Todo para la raza humana. Ahora, después de que la expiación haya sido hecha, descansa solemnemente sobre la segunda venida del Señor. Párrafo 12. Ahora tenemos diferentes religiones y tenemos diferentes propósitos y diferentes teologías, pero nuestra religión cristiana está basada solemnemente sobre la muerte, sepultura y resurrección. ¿Y la segunda venida del Señor? Oh, es una pregunta importante. Y mientras que ahora nos estamos acercando, según mis más sinceros pensamientos, creo que estamos viviendo en las mismas sombras de la segunda venida. A mi manera de verlo, a la luz de las Escrituras, no queda esperanza alguna para la Iglesia, aparte de la segunda venida del Señor. El mundo, en su salvaje condición caótica, se ha salido completamente fuera de control. Toda organización hecha por el hombre en el mundo, los reyes no pueden sujetar más a sus súbditos. Tampoco los dictadores pueden ya más someter a sus súbditos. La democracia no puede más sujetar a sus súbditos. Y no existe esperanza alguna fuera de la segunda venida del Señor Jesús. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana
Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este mensaje, La Segunda Venida del Señor, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 17 de abril del año 1957. Continuamos, hermana Tamar, Dios le bendiga en los párrafos 13 al 15. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Mensaje llamado La Segunda Venida de Dios. Del Señor. Del párrafo 13. Y ahora es uno de los tiempos más horribles que el incrédulo y el pecador hayan jamás experimentado, por razón que el tiempo de juicio está en la mano. Pero este es el tiempo más bendito para el creyente, por cuanto su redención está a la mano. Hay dos grupos en la tierra en esta noche, el creyente y el incrédulo, aquel que el Señor viene a recibir y el otro que el Señor viene a condenar. En su venida bendecirá a uno y maldecirá al otro en su aparición. Y siendo que esta es una cosa de vital importancia, yo creo que antes, en la víspera, mejor dicho, de nuestro pequeño avivamiento, que nos deberíamos mirar solemnemente dentro de las escrituras y ver cuánto cerca estamos. Si yo quisiera saber qué hora es, yo miraría mi reloj. Si yo quisiera saber el día de la semana en que estamos viviendo o el mes del año, yo miraría el calendario. Y si yo quiero saber la proximidad del tiempo de este gran evento, yo miro a la palabra de Dios. Ella dice, cuando el tiempo está a la mano, pues la Biblia dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y ven, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Pero el tiempo está a la mano. Fue una cosa tremenda para Juan, el revelador, en la isla de Patmos, que cuando él tuvo una vista anticipada de la venida del Señor, que cuando él vio las maldiciones que estarían sobre el incrédulo y las bendiciones que están sobre el creyente, él exclamó, si ven, Señor Jesús, Apocalipsis 22:20. Eso emocionó tanto su corazón, después de todo lo que vio, los eventos antes de su venida, que le exclamó, sí, ven, Señor Jesús. Cuando toda la edad de la iglesia había pasado ante sus ojos, él exclamó, ven, Señor Jesús. Debe ser una cosa gloriosa que la venida del Señor esté tan cerca. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Tamar. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, la segunda venida del Señor. Continúa, hermana Sarita. Dios le bendiga. Párrafo 16. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. La segunda venida del Señor. Párrafo 16. Jesús, cuando sus discípulos llegaron al lugar que ellos estaban mirando, a las cosas carnales o naturales de la tierra. Ahora queremos cosas ahora que
volveremos para aquí, solo que unos cuantos minutos, no siempre tienen, no siempre tienen que ser las cosas carnales las que nos apartan. A veces simplemente son las cosas naturales las que nos apartan lo siempre de Jesús, o sea, sus discípulos le estaban señalando a él el templo de la ciudad de Jerusalén, el gran templo donde Dios es su glorioso Shekinah. Había aparecido en el lugar santísimo, y cuando ellos le dijeron acerca de qué tan hermosamente habían sido colocadas las piedras, cómo es que la gran mente de Dios había ordenado que esta piedra fuera cortada en muchos lugares del mundo. Y luego juntarse que en cuarenta años de su edificación no hubo ni aún un zumbido de sierra ruido de martillo. Fue edificado tan magistralmente. ¿Y cómo es que Dios había entrado sobre los querubines y mostrado su gloria? ¿Cómo es que ellos tuvieron una gran esperanza en esta gran iglesia? Y Jesús les dijo a ellos: ¿Veis todo esto? Sin embargo, era un lugar santo, era un buen lugar, era un lugar, una casa de la morada del Señor. Pero Jesús
dijo, no vean todas estas cosas. Yo tengo algo que decirles que es mucho mayor que esto. Pues viene el tiempo, dijo el que no quedara piedra sobre piedra. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Sarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje a la segunda venida del Señor. Continúe, hermano Israel, en los párrafos 17 al 19. Dios le bendiga. ¿Me escucha, hermana? Afirmativo. Queridos amigos, hermanos, continuamos con el mensaje. La segunda venida del Señor, de párrafo 17. No importa qué tan bien tratemos de cuidar nuestro cuerpo físico, no importa qué tan duro trabajemos para nuestra organización, qué tan duro trabajemos en la iglesia por causa de nuestras órdenes de la iglesia. Tendrá un tiempo cuando todas estas cosas se desvanecerán y pasarán. Jesús comenzó a decirles a ellos y ellos dijeron que él señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Jesús comenzó a hablarles a ellos. El tiempo vendrá cuando no quedará piedra sobre piedra. Oréis de guerras y rumores, oiréis de guerras y rumores, de guerras, pestes, terremotos en diferentes lugares. Y al otro día, allá en California, en Oakland, cuando tuvimos el privilegio de estar allí en una reunión y era la primera vez que mi esposa había estado alguna vez en un terremoto, yo estaba sentado en una peluquería y el cuarto se sacudió un poquito y la radio anunció rápidamente, hubo un terremoto, dijeron, están esperando otro dentro de 8 minutos. Y yo pensé, oh, que sí, este es el último. Salí rápidamente de la peluquería, encontré a mi esposa, quien estaba esperándome en la calle, y entramos en una pequeña farmacia para conseguir algunas tarjetitas postales para enviar a nuestros amados. Y mientras que estábamos ahí, pudimos sentir algo de lo más misterioso y extraño que jamás el hombre pudiera sentir. Toda la tierra empezó a sacudirse, las botellas empezaron a caerse de los estantes, los umberos empezaron a caerse del edificio, las calles se llenaron de gente gritando y llorando, mientras el yeso se caía de las paredes. Y los grandes edificios de 30 o 40 pisos se sacudieron juntamente hasta que el humo y el polvo de la mezcla subió como un gran hongo, y la gente empezó a gritar y a correr, y yo dije, ese es el dedo de Dios Todopoderoso, diciendo, la escritura está en la pared. Jesús dijo, mas cuando oigáis de terremotos en diferentes lugares, la tierra se partió por toda la carretera, por un algo estrecho, como 5 pies, 1.53 metros, y se hundió cientos de pies muy bajo de la tierra. En un lugar toda la carretera se sumió, y yo pensé, mientras eso se partía, que por poco podía ver el dedo de Dios Todopoderoso diciendo, y habrá terremotos en diferentes lugares. Mientras el día
transcurría, 8 diferentes temblores sacudieron esa ciudad y las cantinas se mantuvieron abiertas y los borrachos se amontonaron en las calles y las mujeres anduvieron en las calles medio vestidas y todo como si nada hubiese pasado. La gente está tan sujeta a la tierra hoy día de tal modo que no sé qué se necesitará para sacudir a este país. Pareciera que ellos están tan despreocupados que no se fijan. Aún un hombre hizo un comentario, pues yo mismo lo escuché, y dijo: ¿ven lo que hice? Amenacé con el puño. Soy el superhéroe, el superhombre. Y yo pensé, qué blasfemia. Nunca pensé que tanto, que eso era blasfemia. ¿Cómo lo pensé? Aquí mismo, en nuestra ciudad, mientras salía en la carretera la noche pasada, yendo a Georgetown, al cruzar las secciones aquí antes de llegar a la nueva carretera que sale, había un gran anuncio que sobresalía allí y decía: Él ha resucitado, tiene vida. Y el anuncio que seguía: estábamos solos, decía: ¿dónde hay cerveza? Uy, es ser. Hay vida. Yo pensé, qué blasfemia. No hay más que decir sobre ello. Y la Biblia dice que antes de la segunda venida de Cristo, los hombres serán blasfemos, andando según sus malvados deseos, implacables y calumniadores, como el mundo ha llegado a tal engaño. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermano Israel. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, La Segunda Venida del Señor, servicio presentado o realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el 17 de abril del año 1957. Para continuar con la lectura, hermana Narcisa, Dios le bendiga, en los párrafos 20 al 26. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje de la segunda venida del Señor, dedicado el 17 de abril de 1957. Párrafo 20. Recientemente en Bombay, India, cuando Billy, entre paréntesis mi hijo, y yo estuvimos allí en una gran reunión donde cientos de millares de hindúes entregaron su vida a Cristo, apareció un gran aviso. Quiero que ustedes se fijen bien en la inteligencia de la naturaleza. Y de pronto, por alguna razón desconocida, todos los pajaritos de la ciudad empezaron a irse al campo. Los pájaros por montones se fueron al campo. Ellos empezaron a observar a todo el ganado y a las ovejas y a los bueyes. Pero en la India, sus cercas no son como nuestras cercas. No son cercas de madera, son grandes cercas de piedras edificadas altas. Y todo el ganado empezó a alejarse de los muros y empezó a alejarse de los edificios e irse allí muy adentro, al centro del campo, y empezaron a juntarse allí en el centro del campo. Entonces, de pronto, un gran terremoto golpeó y sacudió y derrumbó los muros, árboles, rocas. Los proyectiles se desprendieron. Los pájaros nunca regresaron y el ganado se quedó allá en el campo. Y el hombre continuó pensando que todo estaba bien. Y al día siguiente, otro terremoto sacudió y más edificios cayeron. Y los proyectiles se desprendieron. Y en el tercer día, el ganado regresó a los muros y los pájaros regresaron a la ciudad. Párrafo 21. Oh, el que alimenta al gorrión, el que mete a sus pequeñas criaturas en el arca, aún vive y reina. Y parecía que ellos tienen más inteligencia acerca de Dios que lo que el hombre tiene, a quien él creó a su misma imagen. Cuando el hombre blasfema, Dios provee para las pequeñas criaturas de la tierra, y ellas se abrieron paso fuera de los grandes muros. Ellas hubieron muerto, los pájaros hubieran sido aplastados en las rendijas de las rocas mientras mecían de un lado a otro. Son señales de su venida.
Oh, es un gran día en el cual estamos viviendo. Terremotos en diferentes lugares, pestes, toda clase, todas aquellas cosas que Jesús habló aquí, están aquí. Y a mi manera de verlo, yo no veo nada que falte, sino la venida del Señor está a la mano. Párrafo 22. Jesús también en su discurso a su pueblo, él dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y cuando veáis que estas cosas comiencen a acontecer, conoced que la hora está cerca. Recorchetes Mateo 24:32. Noten que era la higuera. La higuera siempre ha sido la nación judía. Él dijo que no solo la higuera, sino todos los árboles. Cuando veáis la higuera y todos los árboles brotando. Recorchetes San Lucas 21:29. Ahora, él no solo habló de la higuera, sino de los otros árboles. Párrafo 23. Ahora, notemos cuándo es que están brotando. Hemos vivido en un tiempo muy peculiar en los últimos años. La iglesia gentil ha tenido uno de los más grandes avivamientos que jamás haya tenido desde los días de los apóstoles. La iglesia gentil no tuvo el avivamiento en ese entonces. Fue la iglesia judía la que tuvo el avivamiento, pero la iglesia gentil en los últimos 10 o 12 años ha tenido el más grande avivamiento en la historia. Párrafo 24. Pensamos del avivamiento de Martín Lutero. Sí, señor, fue grande, pero eso solo fue en Alemania. Pensamos del avivamiento wesleyano que ocurrió en Inglaterra. Se difundió hasta aquí y algunas de las islas británicas, pero nunca tuvo mucho efecto. Pero en este día, este avivamiento actual de lo sobrenatural ha abarcado absolutamente de mar a mar sin límite por todo alrededor del mundo a través de la radio y revistas y evangelistas que han salido sin estar patrocinado por el hombre y ha traído un avivamiento en el que millares por millares de almas han sido nacidas en el reino de Dios. En mi propio pequeño y frágil ministerio que el Señor me ha dado, yo he visto más de 1 millón de almas venir al reino de Dios. Piénselo. Cuando otros con estos grandes ministerios que se extienden por la radio y demás, a millones, hay fuego de avivamiento ardiendo en cada colina en el mundo. Prácticamente desde hace 10 años, desde que empezamos el avivamiento, estamos en el tiempo del fin. Párrafo 25. Ahora entonces, fíjense, un poco antes de eso, él profetizó aquí y dijo, los muros de Jerusalén serán hollados por los gentiles hasta que la dispensación gentil haya terminado. Los mahometanos se han apoderado de ello. Nos damos cuenta de eso. Y yo quiero que miren a la crisis en esta noche. Cómo Ismael e Isaac están todavía en pleito. Allí mismo en Jerusalén, donde está predicho que sería. De unos cuantos años atrás, casi ni había judío en Jerusalén. Párrafo 26. Ahora, Jesús hablando. Cuando veréis la higuera brotando. Ahora, los judíos han sido esparcidos por todo el mundo, grandes cantidades, millones en Alemania y en Italia y en los Estados Unidos y por todo el mundo. Y Dios, como lo hizo en los días antiguos, endureció el corazón de Faraón, endureció el corazón de Mussolini contra los judíos, y los judíos fueron echados de Italia. Él endureció el corazón de Hitler y ellos fueron echados de Alemania. Él endureció el corazón de Stalin y fueron echados de Rusia. Y se han fijado ustedes en el periódico que nosotros, los Estados Unidos, nos estamos poniendo al lado de los árabes. Oh, hermano, la escritura está en la pared. Dios dijo, quien bendiga a Israel será bendito, quien maldiga a Israel será maldito. Entre corchetes número 29, 24, versículo 9. Dios lo bendiga, hermano.
Amén, amén, hermana. Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, la segunda venida del Señor. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 17 de abril del año 1957. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 27 al 33. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la segunda venida del Señor. Párrafo 27. Ahora, yo tengo una película en casa, o creo que está prestada por ahora, titulada por los científicos, 3 minutos para la medianoche. Si el mundo científico ha dicho que el reloj ha dado vuelta hasta que solo quedan 3 minutos para la medianoche, y yo creo que ellos aún han reducido eso ahora como 1 minuto antes de las medianoche. Cuando descubrieron el hidrógeno o oxígeno, lo atómico y todas esas grandes fuerzas que ellos han podido controlar, pudieran traer una completa aniquilación dentro de 5 minutos. Ellos pudieran absolutamente, en esta noche, en solo 30 minutos, no dejar a nadie vivo en todo el continente norteamericano. Y esto está en las manos de un montón de incrédulos que nos odian y demás. De eso, nosotros tenemos embarcaciones y barcos bien posicionados por todo alrededor, en ambos, en Siberia, allí en Hungría y diferentes lugares donde nuestros barcos se encuentran posicionados, cargados con el mismo tipo de misiles. Párrafo 28. Hermanos, si es más tarde de lo que ustedes piensan, Sodoma y Gomorra ni se imaginaban que esa noche estaban viviendo en sus últimas horas. Egipto ni se imaginaba que el ángel de la muerte, que había sido predicho que vendría, habría de venir esa noche. Pearl Harbor ni se imaginaba ese ataque que se le llevó a cabo. Hemos sido pesados en la balanza y fuimos hallados faltos. Estamos cerca del tiempo del fin. ¿Qué sucedería si ellos, allí mismo en Moscú, pudiera dirigir esos misiles guiados por las estrellas en el radar, pudieran dejar caer esas bombas exactamente en la calle 4 en Louisville, y así ellos lo desearán. Así, si ellos lo desearan, eso es correcto. Y nosotros podemos estar en alguna parte del mar, en nuestro barco, y dirigirnos uno directamente a la capital de Moscú si quisiéramos. ¿Qué sucedería, mi hermano, si ese gran lanzamiento de misiles ocurriera y este país recibiera un sacudimiento y al mismo tiempo nosotros lanzaremos estos mismos y sacudiríamos al otro lado? En todo caso, estamos viviendo en una capita bien delgadita, donde los terremotos han sido carcomiendo hasta que es hasta como ahuecar un huevo. Si se llegara a reventar esta lava de un espesor de 8,000 millas, saldrían a chorros por el aire y haría exactamente lo que Dios dijo que sucedería. Estamos en el tiempo de fin. Hemos llegado. No hay manera de detenerlo. Todo el rogar. Pudiéramos poner un Eisenhower en cada condenado y nunca lo detendría. Jesucristo dijo que estos tiempos vendrían y aquí estamos. La higuera está brotando. Párrafo 29. En esta película, muy allá en Irán, ustedes lo leyeron en la revista Look, como ellos tomaron grandes aviones y fueron allá y los cargaron con esos judíos, miles de ellos que habían estado allá desde la transportación de Babilonia, habían estado allá por 2.500 años y habían sido abandonados allá. Estaban arando con instrumentos primitivos de madera. No sabían nada acerca de Jesús, estando en la tierra. Ellos no conocían nada más que sus antiguas tradiciones judías, tradiciones por las cuales ellos habían vivido. Y cuando estos aviones aterrizaron y empezaron a subir a estos judíos para llevar de regreso a su tierra natal. Párrafo 30. El profeta profetizó 2.800 o 3.000 años atrás y dijo: cuando ellos salgan de esa cautividad, Dios los sacará en alas de águilas. El profeta vio venir el avión. Él los vio aterrizar y levantarlos y llevarlos de regreso a la tierra natal. Él no sabía cómo llamarlos, así que él solo se aparecía como un águila para él.
Así que él dijo, serán traídos de regreso en las alas de águilas. Cuando ellos salieron del avión y los jóvenes estaban ayudando a los ancianos, fueron entrevistados y ellos dijeron, ¿han venido a su tierra natal a morir? Ellos dijeron, no, hemos regresado para ver al Mesías. Párrafo 31. Oh, grandes buques de vapor alrededor del mundo en los últimos años han llegado a Jerusalén con judíos de mayor edad, jóvenes y ancianos, vestidos con sus vestiduras típicas, viniendo del este y del oeste y ondeando en la capital de Jerusalén. Se encuentra la antigua estrella de seis puntas de David, la bandera más antigua en el mundo, que no ha ondeado por 2500 años. Declara una nación esta noche. La higuera está brotando. Jerusalén está creciendo. El Señor está restaurando. Las señales que los profetas predijeron, los días gentiles contados han sido cargados de horrores. Regresen, oh dispersos, a donde los suyos, porque el día de redención cerca está. Los corazones de los hombres están desfalleciendo de temor. Sean llenos con el Espíritu de Dios. Sus lámparas arregladas y claras. Miren hacia arriba, su redención está cerca, está. Párrafo 32. Es más tarde de lo que pensamos. No venimos a la iglesia a ocupar un asiento. No venimos a la iglesia a escuchar un buen sermón. O venimos a la iglesia a escuchar una buena música. Todo eso tiene su lugar. Pero más vale que hayamos venido a la iglesia a examinarnos con Dios y para la salvación de nuestras almas, pues el día de redención está cerca. Jesucristo es el mismo, es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios comparó, él dijo, a una mujer. Y en nuestro tema, en esta noche, nos damos cuenta que él es el esposo de esta mujer, se había ido y ella había perdido una de las monedas de su diadema. Ahora, haré lo posible para explicar eso. Párrafo 33. Hoy día, si una mujer está casada, ella debería de usar un anillo nupcial como señal que está casada. Esto es para evitar que otros hombres tengan algo que ver con ella. Ellos miran y ven que es una mujer casada. En esos días no tenían anillos nupciales, tenían una diadema. Le llamaban diadema. Se le ponía en la cabeza, tenía 10 monedas e iban alrededor de su cabeza. Y eso era una señal que ellas eran mujeres casadas y ningún hombre podía tontear con ellas. Ninguno de los muchachos podía coquetear con ellas. Ellas estaban casadas. Cada una de esas monedas, si tan solo tuviéramos tiempo, pero no lo tengo. Voy a tratar de cumplir mi palabra lo más cerca posible. Y yo pudiera decirles de lo que cada una de esas monedas significa. Fueron puestas allí y cada moneda significa una cierta virtud de esa mujer. La primera significa su amor a su esposo. La segunda, su promesa de virtud de vivir limpiamente para él. Y la tercera, la cuarta, la quinta, hasta la novena y la décima. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje que nos ha tocado vivir, mis amados hermanos. Continuamos con este glorioso mensaje, la segunda venida del Señor. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 17 de abril del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 34 al 39. Si quieren buscar la referencia, miren en Gálatas 5, se darán cuenta que esa mujer representaba a la iglesia. Y la iglesia es la esposa que está casada con Cristo. Y la diadema que la iglesia debería usar se encuentra en Gálatas 5, que es amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, benignidad, paciencia. Esa es la diadema que debería usar la iglesia. Amor fraternal, bondad, compañerismo. Y esta mujer tuvo que haber estado oscuro cuando ella se dio cuenta que había perdido una de las monedas. Párrafo 35. Oh, si alguna vez ha habido un tiempo cuando la iglesia debería de tomar un inventario para saber si tiene todas sus monedas puestas, debiera de ser ahora mismo. Se está poniendo oscuro. Las mismas nubes espantosas de la civilización destructora están suspendidas sobre la tierra. El pecado y la corrupción están por todos lados.
Estamos viviendo en un tiempo muy tremendo, donde hay maldad y gente que va a la iglesia para fingir, gente que va a la iglesia a tratar de esconderse de su mal carácter, gente que va a la iglesia a profetizar, a profesar cristianismo y que viven como el resto del mundo, bebiendo, fumando, apostando, mujeres inmoralmente vestidas allá en la calle ante el público, usando ropa que ni aún deberían de usar en sus propios tocadores. Y el amor fraternal es casi una cosa del pasado. No hemos perdido una moneda, sino que prácticamente hemos perdido todas ellas. Párrafo 36. Se estaba haciendo de noche y recuerden, su esposo iba a regresar. Y si él la encontraba faltándole una de esas monedas, mostraba que ella había sido marcada como una ramera. Si ella había contaminado, o sea, se había contaminado a sí misma de cualquier forma y era vista por la gente, la traían ante el sacerdote y presentaban testigos probando que así la habían encontrado. Y el sacerdote, dándose cuenta que era una mujer casada, le quitaba la moneda de su diadema, la cual había dañado por su conducta. Si ella había dañado su virtud, ella sacaba esa. Si ella había estado coqueteando, mostrando que había sido infiel a su esposo, ellos sacaban esa, lo cual fuera, ellos lo sacaban. Y cuando su esposo volvía, él se daba cuenta que ella había sido marcada y la divorciaba inmediatamente y no tenía nada que ver con tal mujer. Él no quería a una mujer tal. Así que estaba oscureciéndose cuando se dio cuenta que había perdido algo. Era el tiempo para que su esposo viniera. Y se estaba haciendo tarde. Párrafo 37. Más vale que la iglesia esté examinándose a sí misma por medio de la palabra de Dios. Nuestra pureza, nuestra lealtad, nuestra devoción. Nos hemos vuelto chismosos, habladores, fumadores de cigarrillos, calumniadores, jezabeles pintadas y todo lo demás en el almanaque que hace el resto del mundo. La iglesia cristiana está asociándose con esas cosas de tal modo que uno casi ni puede distinguir una cosa de la otra. Ya es tiempo de tomar un inventario. Se está haciendo tarde. Ahora para poder, era ya bien tarde el grado que ella tuvo que encender una lámpara. Y ella consiguió una lámpara. No solo consiguió una lámpara, sino que también tomó una escoba y se puso a limpiar la casa. ¡Oh, hermanos! Si alguna vez se ha necesitado un tiempo para encender una lámpara, el enviar de la luz del Evangelio al Espíritu Santo de regreso a la iglesia. ¡Fantástico! No para algún esfuerzo emocional, no para un salto de gozo, sino para una experiencia que examina el corazón. Cuando hombres y mujeres se ponen bien con Dios, ¿correcto? Estamos en el tiempo del fin. Párrafo 38. Y ella encendió una lámpara para darle luz. Y hermano, cada lamparita aquí debería de encenderse en esta noche. No solo eso, pero ella tomó la escoba y los vecinos podían ver volar el polvo. Ella en verdad tuvo un buen tiempo para limpiar su casa, pues su esposo ya estaba por venir. Y si él la encontraba faltándole esa moneda, ella era una ramera. Hermano, nosotros como la iglesia del Dios viviente, en estas grandes horas en las cuales estamos viviendo ahora, nos conviene darnos un chequeo e ir delante de Dios, encender la lámpara de la palabra del Evangelio y examinarnos a nosotros mismos y darnos cuenta si estamos escasos, especialmente cuando vemos todas estas cosas viniendo. Estamos en el tiempo del fin. La venida de Cristo está a la mano. No hay otra esperanza en el mundo para la iglesia. Párrafo 39, por último. Y miren, la iglesia está toda relajada. La iglesia ya no tiene más conciencia. Uno casi ya no puede despertarlos. La Biblia dice que ellos estarían en esa condición al decir, he aquí nuestro Señor tarde en venir. Mateo 24:48. Y ellos estarán devorándose y mordiéndose el uno al otro y demás y peleándose. Es exactamente esa hora. Todo está listo. Las páginas se han volteado, por decirlo así. Y está lista la venida del Señor. Amén. Glorioso mensaje, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de la segunda venida del Señor. Mensaje predicado el 17 de abril del año 1957. A continuación, hermana Reina. En los párrafos 40 al 45.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la segunda venida del Señor. Párrafo 40. La iglesia luterana perdió su luz. La iglesia metodista perdió su luz. La iglesia bautista perdió su luz. La iglesia pentecostal perdió su luz. Pareciera que toda luz ha desaparecido. La gente pentecostal, los de la santidad, están actuando exactamente como los metodistas. Los metodistas están actuando como los bautistas. Los bautistas están actuando como los luteranos. Los luteranos están actuando como los católicos. Y todo se ha regresado a una gran conglomeración de pecado. Eso es correcto. Estamos en el tiempo del fin, la venida del Señor. Ahora, ella se dedicó a limpiar la casa. Ella restregó los pisos, barrió las paredes, echó abajo las telarañas. Ella insistió hasta que encontró lo que había perdido. Y al hacerlo, ella llamó a sus pequeñas iglesias hermanas a que vinieran ahora. No me interesa si usted es un metodista, bautista, pentecostal, presbiteriano. Venga, gocémonos juntos. Cuando ese tiempo llegue, cuando la iglesia encuentre su amor fraternal, cuando la iglesia encuentre su santa decencia, cuando la iglesia encuentre su lugar en Cristo, llamará a los otros miembros del cuerpo. Vengan y gócense con nosotros. Dios quiere que la iglesia lo ame a él. 41. Creo que fue el domingo en la mañana que estaba hablando sobre las virtudes de la mujer. ¡Qué bendición! ¿Quién pudiera encontrar una cosa más hermosa que llegar a casa cansado cuando Dios le ha dado al hombre una esposa? Una mujer y un hombre son inseparables. Ellos son uno. En la creación, Dios primero los creó a ambos juntos, y ellos son de un corazón, alma, mente y todo. Cuando Él hizo al hombre del polvo de la tierra, Él lo separó de su esposa. Cuando Él hizo a Eva, Él no fue e hizo una mujer, cogiendo un poco más de tierra, sino que tomó del costado de Adán una costilla e hizo a su esposa. Él dijo: ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne, en Génesis 2:23. Ellos eran uno en corazón, alma y cuerpo. Es un tipo de Cristo. Dios no tomó a la iglesia de Cristo de un credo, ni tampoco la tomó de una denominación. Él la tomó del corazón de Cristo, la lanza en su costado a través de la sangre. 42. Mi hermano, hermana, a mí no me importa qué tan religiosos pudieran ser ustedes. Si no están cubiertos por la sangre, ustedes están perdidos. Vamos a entrar a eso. Pasado mañana en la noche mostrando qué tan importante es, pero sin la sangre, ustedes están perdidos. Ahora, entonces cuando él hizo esa esposa, ella era una compañera. Era algo para que él la amara. Era parte de él. Ahora, escuchen de cerca. Un hombre o una mujer jamás podrán irse al cielo a menos que sean nacidos de nuevo. No quiero decir porque ustedes hablaron en lenguas. No quiero decir porque ustedes gritaron. No quiero decir porque ustedes danzaron. No quiero decir porque ustedes han ido a la iglesia regularmente y se han puesto condecoraciones por causa de su fidelidad. Esas cosas están bien, pero eso no es. Absolutamente tiene que haber una conexión de unidad entre usted y Cristo, al grado de llegar a ser uno. Ustedes son uno, y si no lo son, como 43. ¿Pudieran imaginarse llegar en la noche cansado, fatigado, acabado, y si usted es un granjero, mecánico, predicador o lo que sea,
usted entrar. Al entrar en su pequeño hogar, usted está anhelando llegar allí. Usted abre la puerta y una pequeña amable esposa está parada allí. Ella lo recibe. Ella se ha aseado y puesto hermosa. Ella se acerca y lo besa en la mejilla y le dice: papito, estás cansado. Ella lo sienta a usted y se sienta en sus piernas. Lo abraza y lo palmea. Pareciera que en ese momento usted ya no está cansado. Algo lo anima. Es algo que Dios le dio a usted para ese propósito. Es una parte de usted. Ahora, si es que ella es una verdadera esposa. 44. Pero, ¿qué si esos labios han besado a otro hombre en ese día o en algún otro tiempo? ¿Qué si usted está consciente de eso? ¿Qué si esos brazos abrazaron a otro hombre? Ella es absolutamente una abominación en sus piernas. Ese beso quema como el beso de Judas. Usted preferiría que esos brazos no estuvieran abrazándolo a usted, o ella pudiera haberse puesto hermosa. Pudiera ser que su cabello esté rizado, sus ojos café, sus mejillas sonrosadas, su faldita planchada. Pudiera estar muy hermosa, pero si ese real y genuino respeto piadoso y el amor y la confianza no están allí, entonces sería mejor que ella se mantuviera lejos de sus piernas. Usted no quiere nada que ver con ella. Ella no es más una deshonra a usted. Ella no es más que una deshonra a usted. No me importa qué tanto se ponga hermosa a sí misma, pero con todo, ella está mal hasta que pruebe ser una real y genuina noviecita, no amando a nadie sino a usted, no besar a otro con sus labios sino los suyos, no la abrazarán otros brazos sino los suyos, y usted lo sabe. ¡Qué sentir, qué consuelo! Párrafo 45. Eso es esposo y esposa, lo cual es un tipo de Cristo y su iglesia. Y cuando usted va a su iglesia, puede que tenga las mejores bancas en la ciudad, puede que tenga el campanario más alto allí en su ciudad, puede que tenga el mejor órgano, puede que se vista de lo mejor, puede que cante como un sinsonte o sinsontle, ave americana de canto armonioso. Pero con todo y eso, si está besando y coqueteando con el mundo, ese beso en las mejillas de Cristo no es más que un beso de Judas. Él no quiere nada que ver con usted. Él ve su anillo de compromiso y encuentra la diadema fuera de su lugar. Se da cuenta que el amor está faltando. No es más que apariencia. Se da cuenta que la lealtad está faltando. Usted ha cometido fornicaciones con el mundo. Va a los bailes y a las fiestas de Boogie Woogie y mira esos programas sucios de televisión. Usted ha cometido adulterio en contra de Cristo al llamarlo a él su esposo. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Reina. Estamos lecturando la segunda venida del Señor. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el 17 de abril del año 1957. Continúa, hermana Lidia, párrafos 46 al 51. Dios le bendiga, hermano. Continuando con el mensaje de la segunda venida del Señor, de 1957, el 17 de abril, párrafo 46. La Biblia dice, ¿por qué tú dices yo soy rico y de ninguna manera, de ninguna cosa tengo necesidad? Pero él dijo,
y no sabes que tú eres un desnudo, miserable, ciego, pobre y no lo sabes. Es tiempo de encender una lámpara y barrer la casa. La venida del Señor está a la mano. Pensemos sobre eso por unos cuantos minutos mientras que inclinamos nuestro rostro. ¿Lo haría? ¿Se dirigía al piano, hermana? ¿Qué es lo que han estado haciendo, iglesias? ¿Cuál es su condición en esta noche? Cuando sus manos están alzadas durante su devoción, ¿habrá algo que le redarguye? ¿Habrá algo que le redarguye? Si usted está coqueteando con el mundo, si está haciendo cosas malas, su beso, piénselo, hombre, señor, quiero preguntarle algo. Y esto es para la señorita también. Y la señora, jovencita, ¿qué pensaría usted de su novio si estuviera segura que lo vio allá besando y saliendo con otras muchachas, estando ya comprometidas con él, y él viniera y le palmeara la mano y dijera, cariño, yo te amo solo a ti? Usted diría, hipócrita, lárgate de aquí, 47. ¿Qué? Piénselo, señor. No solo estamos comprometidos, sino estamos casados. La iglesia está casada con Cristo. Nosotros somos la esposa de Cristo, trayendo a luz hijos como le gustaría a usted venir a su casa una noche por causa de su lealtad a su esposa y ella con un montón de niños pequeños. Y usted encontrara en ese día. Y al entrar ella o pudiera tener sus uñas pintadas, entre paréntesis, o sea, si ustedes son del mundo, usted pudiera, ella pudiera mirarse tan hermosa, pero usted ya sabe, piénselo bien. Hermano, si esa mujer ha andado besando a otros hombres, si esos brazos que lo tienen abrazando a usted, diciéndole que ella lo ama, y usted sabe que eso es que ella ha amado a otros, también entonces su amor no es verdadero. Su amor no es verdadero, no solo le pertenece a usted, le pertenece a otros también. Si usted tiene algo de hombre en usted, usted la echaría de sus piernas. Piensen ustedes qué duro sería eso. Piénselo, señora, si su esposo llegara a casa. No solo eso, sino también ser una portadora de enfermedades por causa de los actos inmorales. 48. Y, oh, Dios les bendiga, la iglesia está carcomida con venerias espirituales de toda clase de ismo y de todo lo demás. Está mal, Dios tenga misericordia, Jesús viene, amigos. No van a tener tiempo en una de estas noches o en uno de estos días. Más vale que se examine ahora mismo. Oremos. ¿Cuántos de ustedes dirían, hermano Brana, entre paréntesis, así con sus rostros inclinados y sus manos levantadas? Acuérdese de mí en mi oración, hermano Brana. Yo tengo esta noche, no vine aquí solo para ser visto. Dios le bendiga, solo miren las manos. Yo no vine aquí para ser visto. Yo vine para darme cuenta de algo. Y yo creo que Dios habló a mi corazón mientras usted predicaba y me doy cuenta que ando mal. Yo quiero ser un real y verdadero cristiano. Yo quiero ser un verdadero amante. Que cuando yo vaya a mi Señor y me arrodille, yo quiero que Él me tome en sus brazos y diga, oh, mi amante. 49. ¿Recuerdan a Salomón? ¿Cómo es que él habló de esto? Dijo, ven, mi amor, caminemos por los ganados, caminemos por el huerto de especie. ¿Cómo es que él dijo que sus labios eran como capullos de rosa? Y demás, como amó a su pequeña esposa, le dijo, ven, embriaguémonos de amores. Cuando te postras en tu altar para orar, está tu corazón tan fiel y tu alma tan sin adulterar, que dices, Señor Dios, embriaguémonos de amores. Y dices, si mi amante te amo, ¿o has estado cometiendo fornicación? ¿Has estado coqueteando con el mundo?
50, y la señora, y la hora del Señor está a la mano, cuando todas estas señales y maravillas, con cientos de millares de otras cosas que han acontecido señalando, cada indicador está señalando, se está oscureciendo, hay un enfriamiento en la iglesia. Pareciera que el avivamiento se ha terminado. La última partecita está por terminar y aquí nos encontramos en adulterio. ¿Qué hará él? Él nos echará de su pierna y dirá, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Ahora, si hay alguien aquí que quisiera ser recordado otra vez, pudiera pedirles en este momento que alcen sus manos a Dios y digan, yo ahora me rindo y digo, por la gracia de Dios, a partir de esta noche que viviré una vida verdadera con la ayuda de Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, y a usted, hermano, a usted, hermana, a usted, doncella, a usted, señor, a usted, hermano, a usted, aquí, allá, y a usted, joven. 51. ¿Habrá una persona aquí que nunca ha sido salva? Y diría, hermano Brana, acuérdese de mí, yo nunca he nacido de nuevo, sé que no he sido. Escuche, usted no es salvo hasta que sea nacido de nuevo. Usted solo ha dirigido su fe hacia algo. Pero cuando usted acepta a Cristo, usted ha nacido de nuevo. Usted dirá, hermano Brana, yo nunca lo he aceptado. Sé que estoy mal. Ahora alzo mis manos y digo, acuérdese de mí también. Yo nunca he sido salvo. Yo nunca aún he tratado de servir a Cristo. Pero quiero tratarlo. Ore por mi hermano Brana, ¿alzaría sus manos? ¿Alguien aquí ahora? ¿Habrá una persona aquí que nunca ha sido un cristiano que le gustaría alzar su mano y decir, acuérdese de mí, hermano, en oración? Dios te bendiga, hijo. ¿Algún otro diría, acuérdese de mí, hermano? Dios le bendiga, señora. ¿Algún otro? Acuérdese de mí, hermano. Yo quiero ahora creer en el Señor Jesús, aceptarlo como mi Salvador. Dios le bendiga, hermano. Eso está bien. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga. Continúe, hermana Violeta, en los párrafos 52 al 55. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje de la segunda vez. Continuando con el mensaje de la segunda venida del Señor, párrafo 52. Alguien me criticó el otro día diciendo, hermano Branham, ¿por qué dice usted hace su mano? Escuchen, no hay otro que quiera más en llamar al altar que yo. Yo creo en venir al altar. Eso está bien. Por eso no los salva a uno. Pero eso no lo salva a uno. En su opinión, su decisión acerca de Cristo, usted dirá, bueno, si voy al altar, eso está bien. Pero hermanos, se dan cuenta que cuando usted alza su mano, rompen cada ley científica que hay. Su mano, por naturaleza, por causa de la gravedad, debería de colgar para abajo. Si ustedes alzan su mano, muestran que hay un ser sobrenatural. Ustedes que es capaz de desafiar las leyes de la naturaleza, que les hace alzar su mano hacia su Creador. Algo en su corazón hizo una decisión. Dios los ve alzando sus manos.
de la misma manera de lo que en el altar. De lo que en el altar. Eso es exactamente correcto. Si usted lo hace en serio, Dios lo hace también. Pero miren, amigos, no pueden. Se ha pasado un poco. Yo te ruego que seas misericordioso con esta persona y conceda a Dios Todopoderoso aquí en esta noche. Por lo menos, manos fueron alzadas en el edificio, mostrando que necesitaba a Cristo. Oh Dios, son sus almas. El espíritu, el aceite está por agotarse. No quedará mucho más cuando la última gota de la cubeta o del recipiente se agote. No habrá más aceite para las lámparas. Ellos se darán cuenta que están en el último día. No hay esperanza en la tierra para nosotros, fuera de Cristo. Y luego, en esta noche, Señor, que de alguna manera, en solemnidad de este momento, en la solemnidad de tu ahora, envía el Espíritu Santo, el que lo hizo alzar su mano y lo salve de una vida de pecar. Concédelo, Padre. Y que antes que termine esta reunión, permite que haya literalmente docenas de ellos, muchos aclamando con el Espíritu Santo en este bautisterio. Haya simplemente una tras otra, siendo bautizado en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo en la mañana de Pascua, resucitando a una nueva vida. Oh bendito Padre eterno, yo te ruego que tú los bendigas, concédelo, Señor. Y ahora, justamente, en este mismo momento, que su decisión sea genuina y que te acepten a ti, allí mismo, donde estás sentado. Nuestros altares y alrededor están repletos con personas, y rogamos que tú permitas a estas personas que sean tus siervos, en el nombre de Jesucristo. Dios le bendiga, hermano. Ay, Señor. Padre Celestial. Perdón, párrafo 55. Hasta el 55 tenía que leer. Sí, párrafo 55. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, yo quiero preguntarles una pregunta solemne. Ustedes que alzaron sus manos y ustedes que estuvieron orando, yo sé que no alzaron sus manos solo para verlo, para verla. Subir, ustedes la alzaron porque algo le dijo que lo hicieran. Y ustedes dicen, por medio de una mano levantada, hermano Branham, yo creo delante de Dios y de esta compañía, yo creo que algo ha acontecido en mi corazón en esta noche. A partir de esta noche, yo voy a ser una persona diferente. Amén, Señor. Aleluya. Alzaría su mano ustedes, los que alzaron, y dirían, yo creo, Dios le bendiga, Señora. Dios le bendiga a usted. Eso es maravilloso. Allá, muy atrás, sí, el Señor le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Violeta. Dios le bendiga la lectura.
Recordando, estamos con la lectura del mensaje La Segunda Venida del Señor, un mensaje predicado el 17 de abril del año 1957. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 56 al 61. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje La Segunda Venida del Señor del 17 de abril de 1957, párrafo 56. ¿Alguien más alzará su mano y dirá, yo creo ahora mismo? Dios le bendiga, hermano. El Señor me dice en esta noche, Dios le bendiga, señora, allá atrás. Dios le bendiga, doncella, acá. El Señor me dice ahora mismo que algo ha acontecido en mi corazón y yo creo que voy a tener más gozo en este avivamiento que ninguna otra vez he tenido en mi vida. Dios le bendiga, muy bien. Dios le bendiga, señora, que está sentada aquí. Pensé que ya era tiempo para que usted alzara su mano también. ¿Habrá otro diciendo, me siento diferente, hermano Branham? Yo creo que voy a salir de esta iglesia en esta noche consciente del pronto acercamiento de Cristo. Yo voy a salir de aquí dispuesto a vivir una vida diferente. Voy a ser un cristiano por la gracia de Dios. Yo creo que Dios me ha llamado. Y si Él lo llamó, usted es de Él. Deje de coquetear con el mundo. Venga y viva por Él ahora. Diga, yo me arrepiento de todo mi pecado y ahora estoy tomando a Cristo como mi Salvador. ¿Habrá algún otro antes de terminar? ¿Habrá? Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Eso está bien, Dios le bendiga, eso está bien. Estoy tan contento de verlos hacer eso. Muy bien. Párrafo 57. Comenzando esta noche ahora, es un poco, simplemente no queremos ponerle mucha presión a esto. Queremos despedir temprano para que así ustedes puedan regresar mañana en la noche. Poco antes de terminar, ¿habrá una persona enferma que alzaría su mano y diría, ore por mí, hermano Branham? Muy bien, hay 5, 6, 7, 8, 9, 10 manos. 11, 12, muy bien. Ahora 13, 14, muy bien, 15. Inclinemos ahora. Inclinémonos ahora. Párrafo 58. Bendito Padre Celestial, tú viste esas manos y, oh, ellos están aquí por un propósito. Posiblemente sean cristianos, pero ellos necesitan tu gran ayuda. Y nos damos cuenta, Señor, que tú clamaste a través de David diciendo, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Entre corchetes, Salmo 103. Yo ruego que la sangre de Cristo repose preciosamente sobre ellos y que sean sanados para así disfrutar esta reunión que sigue. Concédelo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 59. Pongamos de pie ahora. De Jesús el nombre invoca. De Jesús el nombre invoca. Búscale. Entre corchetes, démonos la vuelta y estrechenle la mano a alguien cerca de usted. Desen la vuelta, salúdense de mano. Dulce hará tu amarga copa. Tus pesares cesarán. Suave luz manantial. De esperanza, fe y amor. Sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. Ahora, mientras vemos hacia acá, cantémoslo suavemente. De Jesús el nombre adora, que te sirva de broquel. Alma débil, perturbada, hallarás asilo en él. Suave luz, bendecido sea manantial. De esperanza, fe y amor. Sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. Párrafo 60. Ahora es un poquito pasado de las 9, son como 7 u 8 minutos pasado de las 9. Ustedes pueden llegar a casa temprano y volver mañana en la noche. Y disfrutaremos las bendiciones de Dios, disfrutaremos su presencia. Y ahora noté que hubo como 12 o 14 manos alzadas para sanidad esta noche. Si se ve que hay muchos enfermos, asignaremos una noche simplemente para un culto de sanidad. Quizás el sábado en la noche y el domingo también. Si vemos que no podemos tomarlos a todos el domingo, tomaremos un sábado en la noche. Veremos cómo resulta. Ahora ruego que las bendiciones de Dios reposen profundamente sobre cada uno de ustedes y que Él sea con ustedes y los bendiga hasta encontrarnos nuevamente mañana.
Inclinemos nuestros rostros ahora, solo por un momento, en oración, mientras que le pido al pastor que suba aquí y nos despida con una oración. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, la segunda venida del Señor. Servicio presentado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 17 de abril del año 1957. Que quede grabado en cada uno de vuestros corazones este precioso y glorioso mensaje, la segunda venida del Señor. De inmediato, vamos a pasar rápidamente al siguiente mensaje titulado La Comunión. Mensaje también predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1957. Si está lista, la hermana Tamar, continúe en los párrafos 1 al 4. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, la comunión, por dedicado a esta persona. Párrafo 1. Dice, nuestro Señor ciertamente nos apena no tener asientos para acomodar a la gente, a los que no cumplieron. Están fuera. Hace un momento me enteré que podríamos conseguir un teatro en New Orleans, donde tal vez se podrían acomodar unas 3,000 personas. Pero nosotros tan solo el avivamiento. El avivamiento era solamente para el grupo pequeño de la iglesia aquí. Estamos en un momento de bienvenida al hogar y nos alegra verlos a todos. Si no me equivoco, estoy viviendo aquí a los hermanos de George. Hermano, no recuerdo su nombre ahora. Palmer de Macon, George. Nos alegra tenerlo por acá, hermano Palmer. Hermano Craig. Acá en el frente nos alegra verlo. Sé que en alguna parte del auditorio se encuentra el doctor Leibel, uno de los patrocinadores de las reuniones en Lima. Hoy es el pastor de la primera iglesia bautista y un amigo personal mío. Hoy estuvo en casa y ha venido a visitarme durante todas las reuniones. Probablemente en una de estas noches hagamos que se levante y nos diga algo. Yo intenté hacerlo, ocupar mi lugar esta noche para que hablara. Pero él se negó. Esperemos que tal vez mañana en la noche o en algún momento el hermano Baile o algún otro pueda decirnos algo con relación a la reunión, algo así, lo que el Señor les ponga en el corazón. Hay otros que aquí pudieran tener el tiempo para reconocerlos a todos, pero no alegra que estén aquí. Allá atrás veo a un hermanito quien viene en un grupo de ministros que vienen. Me estuvieron visitando esta tarde. Vienen de Arkansas y también de Missouri. Y ahora esta noche queremos redimir el tiempo, si es posible. Intentaremos terminar estas noches a eso de las 9 en punto, cada noche. Esta noche es noche, la común en casa, con la comunión, así que saldremos un poco más tarde que de costumbre. Mañana en la noche, Dios mediante, quiero predicar sobre vosotros perfectos o el sacrificio perfecto.
Mañana en la noche, que sería Viernes Santo, y sábado en la noche hablaremos de la sepultura, si el Señor lo permite. Domingo en la mañana hablará servicio de almas. Amanecer a las 6 en punto, a las 10 bautismos y a las 10 y media la lección dominical sobre la resurrección. Y domingo en la noche habrá un servicio normal de sanidad como los que tenemos en el campo evangelístico. Esperamos que ustedes traigan a sus amigos pecadores y vengan para estar con nosotros para que nos ayuden en esta próxima reunión, más bien en la continuación de esta reunión. Esta noche tengo una Biblia nueva que me regaló hermano Duncan. Es un poco grande y es la primera vez que predico con ella. Es un poco extraña para mí. Ahora yo sé que nos hemos reunido con un propósito. Es el de llevar adelante la cruz de Cristo, hallar paz en nuestras almas, hacer de nosotros mejores hombres y mujeres y mejores servicios del Señor. Si hemos venido por otra idea, pues no seremos bendecidos por el Señor. Hemos venido por ayuda, hemos venido buscando a Dios, y esta es la casa de corrección, donde Dios nos da sus bendiciones y nos corrige lo malo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Tamar. Dios le bendiga la lectura. Iniciamos un nuevo mensaje titulado La Comunión. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1957. Tenemos el gran privilegio de lecturar estos mensajes. Continuamos, hermana Sarita, en los párrafos 5. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje La Comunión. Párrafo 5. Ahora, antes de abrir la palabra o pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, inclinemos nuestros rostros oidores de Evangelio y predicadores de la palabra circuncida los labios que hablan, los oídos que oyen y los corazones que la reciben de esta noche. Esta noche el Espíritu Santo nos reparta e imparta las verdades de la gracia. De la gracia eterna de Dios a cada uno de nosotros para que al salir de la del auditorio digamos como los caminantes de Emaús
no ardía nuestro corazón mientras él nos hablaba por el camino. ¿Por qué lo pedimos en el nombre de Jesús? Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Sarita. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Hoy tenemos culto, miércoles. Vamos a concluir con el compañerismo, esperando que todo lo que hemos leído quede en vuestros corazones. Dios le bendiga a mis amados hermanos y hermanas y hermanos que también están escuchando. Vamos a darle gracias por este glorioso mensaje y el precioso tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo tan maravilloso que tú nos has permitido, oh Padre, el lecturar estos gloriosos mensajes, que si no hubiese sido que tú nos llamara, nunca hubiésemos conocido estos gloriosos mensajes, Señor, perdidos en el mundo, creyendo que estábamos bien en las religiones, oh Padre amado. Esa es la razón, es el motivo que te agradecemos, Señor, por habernos encontrado en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, oh Padre amado. Si el día de mañana hay un día más para nosotros, oh Señor, estaríamos muy agradecidos y nos acercaremos con mucha humildad, con mucho respeto, porque sabemos de que es tu palabra gloriosa, tu palabra perfecta, tu palabra dador de toda dádiva, oh Padre amado. Muchas gracias por este privilegio, Señor. Más adelante tenemos un culto y queremos crear unciones, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Padre. Bendice grandemente al siervo que estará presente predicando tu preciosa palabra, con los músicos, los cantantes y las unciones que estarán presentes también. Guíanos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Hermana Rosalia, Dios le bendiga. Hermana Erika, Dios le bendiga. Hermana Violeta, Dios le bendiga. Entendimiento.
Thank you.